Hola y bienvenidos a El Nuevo Tiempo. En esta ocasión estamos con Julio Perdriel, contactado con seres de otros mundos. Gracias, Julio, por estar en este programa. Hola, buenas noches. Muchas gracias a ti, Mariano, por la posibilidad que me das de poder transmitir y contar esta experiencia que fue tan importante para mí y es importante que el mundo lo sepa. Si bien ya he hecho, lo he explicado en otro reportaje anterior, por otros canales, pero es importante que cuanto más gente lo sepa, traer un poco un mensaje, para las personas, para esta humanidad, que estamos tan castigados últimamente, está todo tan convulsionado. Así que, bueno, tratar de contar la experiencia de que la gente perciba y pueda darse cuenta que no es solamente lo que se ve o lo que se toca, sino también existen otras energías, otras realidades que muchas veces no vemos, pero que están. Exacto. Bueno, Julio, empecemos por el principio. ¿Cómo fue que comenzó tu experiencia de contacto con estos seres? Bueno, yo como he contado, empezó muy pequeño, yo tenía más o menos 6 años y una noche veníamos de vuelta de regreso de la casa de mi abuela, de paterna, y veníamos mis padres, mis dos hermanas mayores y yo, el más pequeño. Y en el cielo, adelante de noche, cae una luz, bueno, primero como un destello, ¿no? O sea, hace así como un destello que aparece y luego cae una luz. Hasta el horizonte y hace como una explosión. Pero todo fue en silencio, no hubo sonido. Pero sí era un color verdoso la luz. Y bueno, y a todos nos impresionó muchísimo. Y evidentemente, imagínate, con 6 años para mí fue eso algo muy demasiado extraño. Y bueno, y luego de eso pasaron 2 años, ya eso despertó una cierta curiosidad, una cierta ganas de conocer y saber qué más había, en fin. Leer historietas, me gustaba la ciencia ficción, he leído muchísimos libros que tienen que ver con todos estos temas, en fin. Hasta que en 1984 yo manejaba un pub en sociedad con otro amigo y yo prácticamente vivía ahí porque por unos meses estuve viviendo ahí solo. Y bueno, percibía cosas, pero claro, eran cosas que vivía cuando yo estaba solo y no podía compartir con nadie porque dirían que eran cosas mías, o sea, que imaginación o lo que sea, ¿no? El hecho de que estaba solo en una casa vieja, porque una casa tenía más de 100 años, y entonces tenía una habitación separada del local, el local era una esquina grande, y ya te digo, tiene un techo más o menos de 4 metros de alto. Bueno, y una noche llega un amigo mío, que después de un tiempo que no lo veía, Pedro se llamaba. Empezamos a hablar, en fin, de cosas. Él venía desde el sur, me estaba contando lo que le había pasado, etcétera, etcétera. Y resulta que le digo, bueno, hacía calor porque era verano. Digo, vamos a la habitación, hacete una cama con unos cojines que yo tenía de pluma de ganso, esto muy, muy suave. Y se hizo una camita al lado de mi cama, para seguir ahí hablando y tal. Y estábamos en ropa interior, porque total estábamos solos, para esto ya eran las 8 y pico de la mañana, pero yo tenía todo el salón cerrado con cortinado, muy pesado de pana, y no, se veía, pero era en penumbra, tampoco era muy, muy claro. Entonces, estando en la habitación, hablando así, pero nada que ver, o sea, ninguna situación prevista ni nada, escuché un ruido. Y él también. Entonces ahí fue que le dije, digo, mira, no sé, digo, yo aquí percibo cosas, pasan cosas, pero no lo he comentado con nadie porque tenía miedo que me tomaran por loco o lo que sea. Y me dice, yo no creo nada, a ver, contame. Bueno, y le conté, digo, mira, se encienden luces solas. Ya eso no es normal. Digo, el equipo de audio se ha encendido un par de veces también. Estando yo solo, las luces, hay algunas luces, teníamos nosotros como lámparas así en los rincones, parpadeaban, pero no es que estuviera una mala conexión ni nada,
estaba todo bien. Bueno, una serie de cosas que, digo, aparte no es solamente lo que yo veo, sino que percibo. Incluso cuando yo me iba a dormir, por la mañana, pues ya te digo, el pub estaba abierto toda la noche, hasta las 8, más o menos, 8 y media de la mañana. Entonces siempre me quedaba con alguno hablando, porque la verdad que no me sentía muy seguro. En fin, me daba un poco de miedo quedarme solo, la verdad. Pero no sabía por qué tampoco. O sea, esto fue, digamos, el principio, ¿no? Y como este aparentemente no tenía miedo a nada y no creía en esas cosas, dices, bueno, vamos a ver qué es. Y bueno, fuimos a ver y resulta que en el baño de caballeros había la tripa que va del lavabo, se había roto el lavabo y quedaba la tripa. Entonces estaba enganchada en un gancho de la pared, se había caído al suelo. Y ya, no, fue esto. Digo, sí, digo, mira, vamos a hacer una cosa. Digo, yo te propongo, yo sé que, bueno, crees en esto, digo, pero estábamos unos 5 minutos ahí sentados en los sillones y en silencio, y a ver qué pasa. Bueno, y ahí empezó la historia. Quedamos en silencio y a los pocos segundos comenzamos a escuchar que caminaban arriba de la barra, es decir, el techo de la barra, porque la barra tenía un falso techo en el entretecho y pasos caminando. Bueno, ahí nos mirábamos los dos, como diciendo, esto no era, nadie estaba haciendo nada, era algo ajeno. Entonces ahí como que le dio como nervio, un poco una risa así nerviosa, ¿no? Y yo estaba, bueno, acojonado, de verdad. Y en eso veo como una sombra que viene volando y algo que cae frente a nuestro. Bueno, yo te puedo asegurar que salté para atrás, tomé las cortinas con una mano para que entrara la luz del día y ver qué era. Y yo en un ángulo de la barra detrás tenía una talla de madera, más o menos pesaba medio kilo. Era una forma así medio como un gaucho argentino, ¿no? Bigote así, barbita, pelo largo y una especie de vinche. Los ojos medio así, medio achinados. Bueno, cuando vi que era eso, salí corriendo, salté por arriba de la barra, pasé a la cocina y de ahí me fui afuera, como estaba. ¿Te imaginas? Eran las, no sé, 9 y pico de la mañana. Y había unos pocos metros, había una mujer en una vereda barriendo. Entonces ahí me di cuenta que estaba en paños menores y digo, ¿y ahora qué hago? Bueno, así con mucha cautela entré de nuevo a la cocina y me asomo así al salón y lo veo a mi amigo parado en medio, así, como escuchando algo. Y digo, Pedro, digo, ya está, digo, ya. Dice, no, espera, que se me están hablando. Digo, ¿cómo? No, digo, no me hagas broma, Pedro, ya está. Digo, no. Dice, no, de verdad, me están hablando y me dice que no tengas miedo, que no nos va a hacer daño, simplemente quiere ser amigo nuestro y quiere hablar con nosotros. Y bueno, así que me serené un poco dentro de lo que podía y bueno, digo, vale, está bien, digo, vamos a hablar, pero yo no quiero hablar, o sea. Dice, no te preocupes, yo siento, dice, que no nos va a hacer nada malo. Yo qué sé, Mariano, no sé, uno cuando es ignorante de esas cosas, tú no sabes con qué energía estás tratando, siempre piensas en lo malo, ¿no? Decir, bueno, ¿y esto de dónde viene? ¿Sabes? El bien y el mal, en fin. Cuando él va a pasar, digamos, la barra era en forma de L y la parte corta que daba al lado de los baños tenían un paso para los camareros, en fin. Y él se queda pegado al suelo, los dos pies pegados en el suelo y el cuerpo inclinado así, en 45 grados hacia adelante. Te digo que era una persona bastante grande, alta, pesaba más de 90 kilos, y era imposible que se quedara así, porque te caes para adelante, por propia inercia, o sea, te caes, no te puedes sostener. Y él puso los brazos hacia un costado y me miraba y se reía. Dice, mira, y yo me quería matar. Estaba asustadísimo. Al último vence esa fuerza y pasa detrás de la barra. Entonces, digo, bueno, vamos a la habitación y seguir hablando ahí. Yo tenía
hacíamos música en vivo también por las noches y tenía un par de atril de micrófonos donde yo lo tenía en la habitación y había un pantalón en el suelo que era del camarero. Cuando él va a pisar, de los rayos de los dedos del pie salen unos rayos de electricidad, ese color medio un azul claro, casi blanco. ¿Ves? O sea, ¿sabes, por ejemplo, lo de la, ¿cómo se llama? La esfera esta de Tesla, que hace esos rayos. Ok, de electricidad. Sí. Te lo describo porque sí, para que vean un poco qué tipo de rayos eran. Mm. Bueno, del pie le salieron esos rayos y entonces retiró el pie y se apoyó en el atril que estaba al lado y de la mano también le salieron rayos así. Entonces se quedó así, se cogió la mano, bueno, se la restregaba y me miraba y yo estaba, no te lo puedo explicar, estaba congelado. Y digo, ¿pero qué hago? Si me muevo, si esto que está pasando, por lo que estás ya viendo una experiencia que ya no es normal, ya. ¿Qué haces en ese momento? ¿Salir corriendo? ¿Qué iba a salir? Así como estaba en la calle, no podía, era imposible. Entonces, bueno, es como que digo, bueno, ahora estoy entregado, ¿qué hago aquí? Me quedo callado y a ver qué pasa. Así que me senté, y mientras estaba sentado en la cama, y Pedro se recostó en la cama que había hecho en el suelo, yo pensaba en mi ropa, tomar mi ropa disimuladamente y llevármela, aunque sea debajo del brazo fuera y vestirme en la calle, pero... Y empezó a hablar. Empezó a hablar, pero diferente, o sea, de una forma más pausada, mucho más tranquilo. Usaba un léxico que normalmente, conociéndolo a Pedro, entre amigos, no hablaba así. Más pulido, en fin. Y me contó las veces que yo pensé, porque leía mi mente, después me explicó, en escaparme de ahí. Y me contó una por una las veces que yo había pensado irme. Así que bueno, cuando toco las deportivas que tenía a un costado, también me pegó a mí un calambre y cogí la mano, porque si no se podían tocar, porque era también ese mismo tipo de electricidad, una electricidad estática pero con rayos, ¿sabes? Bueno, y ahí empezó a explicarnos que él era un ser que había existido, en un principio dijo 10.000 años de nuestra cronología, digamos, después dijo, no, 100.000 años nuestros. O sea, había existido otra civilización anterior, de la cual la Tierra no tenía recuerdo, pero que había sido muy avanzada, y él era un guerrero que murió luchando en una batalla. Según él nos contó, era el tercer hijo de una familia coreana y su nombre es Chang Fu. Chang, como cadena, Fu, perdido. O sea, es eslabón perdido, sería la traducción. Y bueno, hablamos durante horas. Ya después sí, ya me solté, me entró la curiosidad de hacer preguntas. De dónde venía y cómo era su mundo, etcétera, etcétera. ¿Qué pasó con la humanidad? O preguntas como, bueno, ¿por qué la creación? Si Dios existe, en fin, todas estas cosas, ¿no? Que creo que si a ti te pasara lo mismo estar con un ser que tiene tanta sabiduría y tiene tantas cosas, la curiosidad normal de un humano es saber la realidad de todas esas cosas, que ni siquiera en los libros están, porque todavía aún no se sabe. De dónde viene exactamente el hombre y cuáles son sus raíces, pero en fin, esto duró casi 4 horas en la primera mañana y luego decidimos continuar. Yo estaba muy como contento, tenía una gana de compartir con la gente, ¿sabes? Y con los más conocidos lo compartimos y quedamos en una noche reunimos en un grupo y hablar con este ser. Como él leía la mente, o sea que podía hablar mentalmente, sabía lo que pensaba cada uno, nos juntamos unos 8 personas. Y bueno, y por distintos casos, unos habían leído sobre, qué sé yo, el método Silva, que era de hipnosis, el otro yoga, el otro, en fin, cada uno de su mundito,
para saber qué pasaba, ¿no? Cómo era esta historia. Y uno de ellos era, me acuerdo que era el hijo de un médico llamado Gussi, le pusimos nosotros porque era Gustavo, pero le decíamos Gussi, que era muy inquieto y mentalmente estaba pensando montones de cosas, es decir, que quería ver cosas, cosas raras. Y en esto que estaba hablando, siempre fue a través de Pedro, ¿no? La voz de este ser, se para y le dice, ¿tú qué lo crees? Si quieres pruebas, es muy fácil, pero no quiero asustarlos, no quiero... No hace falta hacer cosas, como decir, no quería hacer un circo, ¿me entiendes? Para no asustar, porque era capaz de hacer muchas cosas. Y en eso se cae, pum, se vino al suelo él. Y todos fuimos a ver qué te pasa, qué te pasó. Dice, no sé, sentí que se me abrió el suelo y caí en un agujero. Estaba parado, o sea, no había nada. Y bueno, los ojos grandes así, pero él... Después que seguimos hablando, en fin, habló de un montón de cosas, de cómo era, digamos, la civilización en mundos evolucionados, donde existe ya un orden establecido, donde es imposible que exista, digamos, el mal. No es que no exista, sino en esos mundos, ¿no? evolucionados, donde todo funciona perfectamente, no existe el dinero, no existe... militares o policías o gente, ya la gente en su estado de evolución ya no acepta ese tipo de cosas, es inadmisible. Por lo tanto, todos trabajan con un mismo fin, siempre para el bienestar de todos. En fin, un montón de temas de este tipo y quedamos para hablar otro día y seguirlo, porque la charla daba para horas. Y este chico dice, yo me quiero quedar, porque quiero ver algo más y tal. Y bueno, vale, quédate. Pero sabíamos que algo pasaría que no iba a ser tan guay, digamos, ¿no? Para él. Pero yo estaba tranquilo, un poco como más relajado y acostumbrado a esto. Así que fuimos a la habitación, nos sentamos así en la cama frente a él, una silla. Y en eso viene un viento, porque yo tenía detrás mío como un ventiluz, una pequeña ventana así larga, donde entraba la luz, ya era de día. Entonces entra un viento muy fuerte y se cierran las dos puertas, una quedaba a la cocina, la otra quedaba al salón, se cierran de golpe, ¡plum! Pero un viento que era un huracán adentro de la habitación. Y yo veía los pelos de él, era así un chico con el pelo más o menos largo, y empezó a volar y los ojos así, como dos soles. Se quedó todo negro, o todo oscuro, el viento continuaba, y de repente se hace de la luz, así como cuatro o cinco veces, se apagaba y se encendía, se apagaba y se encendía. De repente la calma, volvió a la luz, y él así, serio, los ojos así. Y digo, ¿estás bien? Cuando lo quise tocar, dice, no, no, no me toques, no me toques. Dice, me voy. Dice, ¿me acompañás? Porque no se animaba a salir de ahí y pasar por la cocina para salir afuera. ¿Entiendes? No sé qué vio, porque la verdad yo no pudimos hablar nunca más, porque se despidió esa vez y nunca más lo vi. Pero lo que debe haber visto seguramente lo habrá impresionado muchísimo, ¿no? Y bueno, luego de esto, te lo hago muy larga para contarlo, pero todo esto que te estoy contando está en el libro que hice a raíz de todos estos temas. No es cronológico lo que te estoy contando, sino como te estoy contando una experiencia, una anécdota de cosas que se fueron dando a través del tiempo, ¿no? Luego de 3 años me reencontré con este chico, con Pedro, en la ciudad de Ushuaia. Estuve trabajando un tiempo ahí. Y volvimos a tener experiencia, a hablar con Jane a través de él. Y luego, bueno, en Mar del Plata, cuando ya me instalé en Mar del Plata, conocí a una chica, hicimos pareja, tuvimos un niño. Y ella era enfermera y trabajaba en el hospital. Y le pasó algo muy fuerte también.
Sí, ya te digo, teníamos el bebé en la guardería. Ella, detrás del hospital hay otro edificio más pequeño y está en la guardería de los chicos. Y lo fue a buscar y, bueno, abrigado porque era invierno y ya te digo, llovía. Entonces, hace unos metros con el bebé y aparece como una luz, unos 2 metros alrededor de ella, una luz que iluminaba un círculo más o menos de 2 metros. Entonces ella sintió algo especial, sintió como una tranquilidad, porque llovía de ahí para afuera. Ella no se mojaba, así que cerró el paraguas, pero tampoco atinó a mirar de dónde venía la luz ni qué era. Era como, no sé, como un zombie, ¿sabes? Estaba todo bien, así, una paz, y fue caminando, que son casi 300 metros hasta la entrada. Y cuando llegó a la parada de taxis que hay dentro del predio este, vio en la parte trasera de uno de los taxis, vio una luz. Entonces, recién ahí atinó a mirar para arriba y vio que era una esfera de luz, un color casi blanco, y a la luz despega y se va hacia atrás, desaparece detrás del hospital. Y bueno, ahí empezó a mojarse, entonces abrió el paraguas y se fue hasta tomar el autobús. Luego me lo contó y yo no sabía qué era, ¿sabes? Igual, qué sé yo, será un ovni, no sé. Pero esto volvió a ocurrirle, pero esta vez le ocurrió dentro del hospital. Una noche que ella tenía que hacer, ya entregaba el turno y venía la de la noche, se va a vestir de calle y la compañera le avisa que iban a cortar la luz un sector del hospital porque tenían que hacer una reparación. Pero bueno, ella cuando llega era un baño grande, un cuarto de baño, había luz, así que cerró la puerta, pero miró arriba, no estaba encendida la luz, pero había luz. Y allí, a mano derecha, enfrente había una bañera de este lado, a mano izquierda, y enfrente un espejo. Y ahí apareció una imagen. La imagen es, yo tengo un dibujo que hice, un boceto. Este lo hice hace no hace tanto tiempo. El otro, yo había hecho uno en principio para mostrar un poco lo que era ese ser, la imagen que tenía. Y era el cabello largo, rubio, tez mate, ojos celestes y, ¿cómo se dice? Ojos así, tipo asiático, oriental. Claro, después me dijo que era coreano y todo me cerraba, ¿no? Ahora, un coreano rubio, ojos azules, no, nunca vi. Así que hice un dibujo, que luego si querés te lo muestro. Sí, cuando quieras. No, mira, es grande, pero espero que lo puedas ver. Más o menos, dime si te da la Sí, luz. un poco más para atrás. Ahí estamos viendo los ojos. Si lo tiras más para atrás, lo podemos ver más. Ah, ok. Vale. Sí, es un aspecto bastante, una fisionomía bastante agradable, ¿no? Sí, muy guapo, ¿eh? O sea, para ser hombre, aparte, él mide 1,92 m, no sé si te lo dije. Es esbelto, y yo cuando lo vi, él tenía una túnica, una especie de túnica blanca, solamente eso, y una cuerda a la cintura y sandalias. Eso es. Porque la primera aparición, antes de que se le aparezca a ella, en el pub, también, un día yo hablando con ellos le hice una pequeña trampita como para decir, quiero verlo, ¿sabes? ¿Con quién es? Su imagen. Y le expliqué que nosotros en la Tierra, los humanos, normalmente cuando pensamos en alguien o decimos a alguien, inmediatamente viene la imagen. Si tú dices Jesús, automáticamente ya ves la imagen, te la imaginas. Entonces yo no tenía imagen de él. Y dijo, bueno, empezó a describirse, soy rubio, así, ta, ta, mido 1,92 m. Y a medida que iba hablando a través de Pedro estaba mirando un poco a mi derecha. Pero los ojos de Pedro cambiaron de color y empezaron a verme a mí directamente, ¿sabes? Pero estaba a una distancia de 70 centímetros, más de eso no. Entonces empezó a aparecer toda su imagen, la cara, la cabeza, el cabello, y la verdad que fue muy impactante. Me superó, la verdad, yo no, fue como un shock, mi corazón empezó a latir de golpe, porque imagínate lo que te estoy contando, o sea, a través de un ser, de un humano, aparece otro ser que no tiene nada que ver. Y no estoy contando una película, o sea, era real, se hizo tangible, ¿no? Y la verdad que el shock que produjo, o sea, fue tan grande que él se dio cuenta que mentalmente digamos, que no estaba preparado del todo, pero empezó a desvanecerse con una pequeña sonrisa, como diciendo, no te preocupes, y se desvaneció.
Y me dijo, ya va a haber otras oportunidades más adelante donde, digamos, estés más preparado para verme, ¿no? Bueno, y esto es lo que te digo, la imagen que te mostré. Pues en este caso, yo cuando me contó lo que había pasado, que había hablado con este ser, yo no sabía quién era ni nada. Después me describió cómo era, digo, sí, para mí, me decía, ella sabía más o menos la historia ya anteriormente, le había contado. Entonces, digo, sí. Digo, para mí es Chaifu. Dice, me dijo que tiene que llegar a comunicarse contigo porque tiene algo muy importante para dejarte. Bueno, te digo que, digamos, esa noche le ayudó, porque cuando le tocó turno de noche, le ayudó a que ella normalmente tenía que cambiar sueros, dar medicación, etcétera, etcétera, y eran 40 y pico de pacientes que tenía que entender, entonces estaba toda la noche moviéndose, ¿no? Pero esa noche le dijo, este ser, le dijo, no te preocupes por los sueros, no tendrás que cambiarlos. No me expliques ni me digas cómo, pero no tuve que cambiar un suero porque los controlaba todo y no se consumían, pero los pacientes estaban bien, o sea, como si hubiera detenido el tiempo, ¿entiendes? Una cosa muy, muy extraña para nosotros, ¿eh? Y creo que para cualquiera. Bueno, todo esto yo lo comentábamos entre familia, por supuesto la familia, mucho que no me creían, a pesar de que, como te lo expreso, ¿no? Contándole todo con detalles, pero parece que hay como energías que no la gente no puede atravesar, ¿no? Como una barrera invisible. No todos estamos preparados para recibir este tipo de información y tal. Entonces, es como gente que lo niega o no le importa o le resbala. Y sí, a la gente que realmente es curiosa y que tiene algo de sensibilidad en este tipo de cosas, le llega, ¿no? Así que juntamos dos parejas más y una noche estábamos en casa, había una mesa redonda y hablando de estos temas, sin preparar nada, se me dio, digo, mira, voy a cerrar los ojos y ustedes también, digo, nos tomamos de las manos y ver qué pasa. Pero ya te digo, así sin preparar nada. Cuando tomé las manos, cerré los ojos, automáticamente vino una luz que me bañó, pero por supuesto yo te digo, de los ojos cerrados, pero era todo interior, todo como una luz blanquecina, no era algo que te cegara ni nada, era. Bueno, después yo lo describo, ¿no? Para mí es el jefe de todo, el creador. Llámalo Dios, llámalo como quieras. No tiene nada que ver con religiones, porque yo no predico ninguna religión en especial. Respeto a todas las religiones y acepto que cada uno decida elegir con quién o a quién creer, pero para mí esto era algo muy, muy especial, muy espiritual. Yo entendí para mí que era el creador. Ya te digo, la luz me llegó a todo, hasta los huesos. Y eso duró unos segundos. Entonces yo ante la sorpresa ya no aguanté más, quería ver si estaba la luz, digamos, fuera, y pude ver que todos estaban, bueno, uno se levantaba, uno con una sonrisa, el otro emocionado, le salían las lágrimas, y tenía uno de mis amigos que él practicaba como una religión, bueno, no sé si la has escuchado, que se llama Umbanda. Pero era su historia, con nosotros no tenía nada que ver, sino que él y su familia. Bueno, esta religión, o como quieras llamar, tienen como guías de cabeza, le llaman. O sea, como espíritus que los toman y son sus guías, ¿no? Entonces, ellos le hacen ofrendas y los guías le van dando, digamos, bondades, ¿no? A cambio, como un intercambio. Pues lo que yo vi, Mariano, me dejó helado, porque vi un ser moreno, bueno, negro africano, con un traje, una especie de traje color marrón, tierra, todo muy arrugado así, y que salió del cuerpo de él, o sea, se separó del cuerpo y se fue a un rincón de la sala y se persignaba, pero era pequeño, o sea, no sé, metro y medio, menos.
y hacía signos así y se desvaneció. Bueno, te imaginas, yo empezamos a comentar y todos comentaban lo que habían sentido. Sí, todos habían sentido esa fuerza, esa energía, ese amor. Y yo describo mi parte, ¿no? Para mí, nunca en mi vida imaginé que hubiera un amor tan increíble por todos. Tú sientes que eres parte de él y él es parte tuya y que, ¿cómo decir? Todo está bien. Es algo, no hay palabras para describirlo, ¿no? Ya, de todas formas, tú he visto reportajes tuyos con otras personas, y más o menos se explica, ¿no? Que no hay palabras para este tipo de cosas. Cuando uno tiene contacto con esto, sobrepasa todo entendimiento, todo léxico o lo que quieras poner, porque no existen palabras para describir. Simplemente es un amor tan profundo, tan inmenso, tan grande, que te deja sin palabras. Y bueno, eso fue la historia que vivíamos. Y me dijo, mi pareja me dice, una noche íbamos a tener tiempo para escribir unos mensajes que tenía que transmitirme. Y que yo empezara a escribir el libro. Yo no tenía idea, en ese momento nunca había escrito, nunca me había dedicado a eso. Así que bueno, no sé, no tengo idea. Empecé a escribir la parte del año 84 en adelante, todas las experiencias, lo que, bueno, incluir también su experiencia, lo incluí en el libro, hasta llegar a la noche de los mensajes. Pasó como una semana y me dijo, bueno, esta noche cuando vuelva, ella llegaba más o menos después de las 9 de la noche, dice, vamos a escribir los mensajes. Ella los recibía y me los transmitía. Siempre fue así, siempre lo que ha llegado a mí ha sido a través de otras personas que me transmiten a mí. ¿Por qué? Porque según me ha explicado Chan, soy tan curioso, tan ansioso, que mi mente no soportaría el hecho de estar en blanco ni siquiera un minuto, ¿sabes? Porque ese espacio en blanco es como que te volverías loco, porque buscarías rellenarlo. No está el tiempo, o sea, porque es como que te corta, te anula y ese espacio queda en blanco. Entonces yo mismo luego le transmitía lo que había dicho la persona, ¿entiendes? Porque es decir, no hablaba él, sino que hablaba directamente el ser y este ser humano quedaba como anulado o no sé en qué estado, en blanco, ¿no? Entonces yo después le transmitía lo que esa persona misma me había dicho. No sé si me ha complicado mucho, pero es eso más o menos. Y bueno, ya te digo, él recibía los mensajes a través de ella. Y bueno, y luego, ahora un poquito de interferencia. Luego de eso, una noche también ella tenía una hermana pequeña, que tenía en ese momento 13 años. Entonces ella sabía más o menos todo esto, lo que habíamos pasado. Y una noche digo, vamos a la terraza a ver las estrellas, una terraza muy bonita, que se veía el cielo muy guapo, o sea, se veía bien, bien nítido, lejos del centro. Y bueno, y había un sofá que se había puesto a propósito para mirar así, más cómodo a las estrellas. Y bueno, de repente empezamos a ver luces, lucecitas que se movían, una estrellita que dejaba una estela dorada detrás, todo muy guapo. De repente se empieza a formar en el cielo una figura de luz, como punto de luz, era una mariposa. Pero la mariposa empezó a aletear, o sea, tomó vida y empezó a volar por el cielo. Bueno, nosotros dos, yo emocionado, entre risa y llanto, no sé. Y de esa figura, luego se forma la figura de Chai, este ser. Así con esta túnica que te digo, flotando así por el espacio y viene, se viene acercando, o sea, te imaginas, viene hacia nosotros. Esta niña se coge a mí así y se cerraba los ojos porque era demasiado. Y pasó por encima nuestro y se desapareció. Y bueno, esa es otra de las anécdotas que viví. Y también otra noche que ella había llevado a los niños a un circo, era en verano, allí en la ciudad de Mar del Plata. Y yo estaba solo en la casa, salí a la terraza mirando al cielo
y de repente sentí una descarga eléctrica y una gran luz aquí delante mío, yo mirando hacia arriba. Entonces bajo la vista y veo una esfera de luz frente a mí. Entonces desapareció, pero es como que se metió dentro mío. Bueno, del susto que me pegué, me fui corriendo y los esperé en la calle hasta que vino. Estuve como una hora, era de noche, y hasta que llegaron y le conté. Y yo en ese momento, en esos años, estoy hablando en el año 91, todavía tenía pelo, y me dice, ¿qué se ha quemado? ¿Tienes algo que te has quemado el pelo? No, nada. Entonces me olían y tenía olor a quemado. Tenía una cadena de plata y los eslabones se habían soldado. Cuando pones un metal en el fuego que queda tornasolado, un color raro, quemado, bueno, la cadena que estaba así. Y yo no me había dado cuenta. Así que, bueno, esas son las experiencias, digamos, que tuve. Y después los mensajes, que son mensajes muy simples, en realidad, porque si bien nos parece que todo esto es algo extraordinario y algo muy grande, que lo es, sin embargo, para el jefe, como digo yo, es simple todo. Nosotros, nuestra sociedad, puede cambiar inmediatamente si nosotros decidimos, cuando decidamos hacerlo, ¿no? Simplemente dejar de mentir, es muy simple, aunque es muy complicado para nosotros, y empezar a querernos a nosotros mismos. Te voy a dejar un mensaje si te parece bien. Sí, sí. Antes de que nos leas ese mensaje, yo te quería preguntar ¿cuál era el motivo principal por el que este ser apareció en tu vida? O sea, ¿qué es lo que te quiere transmitir o decir? Bueno, como te digo, en un principio él me dijo que tenía que llegar a contactar conmigo. Luego, a través de mi pareja, que me dijo que tenía que volver a hablar conmigo para dejarme algo muy importante. Y cuando estuvimos hablando, antes de decirme los mensajes, era un mensaje, dejar un mensaje para la humanidad. Ese es el fin de este libro, ¿no? Dejar un mensaje a la humanidad. Yo sé que no soy el único, que hay muchísimas personas que están trabajando también como yo, han recibido por distintos medios mensajes para la humanidad, porque en definitiva es como una gran comunidad, digamos, universal, que trabaja con planetas como el nuestro, no sé de otros, pero sé que en el caso nuestro es una especie de guía, de ayuda, como para que evitemos autodestruirnos, en definitiva, que todo termine mal. Ese es el fin de los mensajes, ¿no? Mis mensajes son parte de todo ese plan. No soy el primero ni soy el único, pero sí que son mensajes, ya te digo, simples, pero muy importantes. Ese es el tema. Ok, de acuerdo. Ahora, si querés, nos podés leer algunos de los últimos mensajes o los que vos consideres que sean los más oportunos. Mira, yo simplemente a mí me gusta dejar el primer mensaje, que es, digamos, para mí un poco engloba lo que te estaba explicando ahora. Y luego, si la gente, bueno, le interesa de todo esto, está en el libro, que luego, cuando el día que lo comparta, voy a poner los enlaces y todo, cómo conseguirlo y tal. Porque evidentemente luego de esto, no solamente es el único libro que escribí, yo tengo 5 libros en total, hay muchísimos escritos que tengo en mis blogs, de los cuales son escritos que yo recibo, si bien los hago yo consciente, no es algo que entre en trance ni nada, simplemente me centro en escribir cuando siento el deseo de hacerlo, de expresarme, y van surgiendo como un autoescrito. Es decir, incluso hay palabras que las tengo que buscar a veces yo en el diccionario para ver si coincide con lo que estoy escribiendo. Efectivamente, son términos que yo normalmente no utilizo y que tienen que ver exactamente con lo que estoy diciendo, ¿no? Y son escritos que mucha gente me ha comentado y le ha tocado, porque es como escribir al alma, ¿no? De alma a alma. Toca a la gente, les deja un mensaje, les deja algo positivo. Porque todo lo que estoy diciendo, en definitiva,
es un mensaje de esperanza también. No es algo de que se va a terminar todo y esto va a desaparecer y no tenemos remedio, sino son mensajes de esperanza que si nosotros nos proponemos, podemos hacer el cambio y esto se puede convertir, no digo en 24 horas, pero sí que se puede transformar la humanidad y entrar en otro tipo de vibración, en otro tipo de energías, mucho más positiva, mucho mejor para todos. Porque tenemos un mundo maravilloso de verdad, una naturaleza perfecta y hay de todo para todos. Simplemente si no hay de todo para todos es porque hay algunos seres egoístas que decidieron acaparar todo para sí mismo, que no le sirve a nadie en definitiva, ¿no? Bueno, voy a redondear, te voy a dar el primer mensaje y comienza así. Comienza a ver el mundo con un humor especial. Empezar a querernos a nosotros mismos, para así poder querer tanto o más a los demás. A medida que vayamos aceptando de que necesitamos de todos los que nos rodean, para concretar las cosas más hermosas jamás soñadas alguna vez. Y así se te hará en realidad. Ese es el primer mensaje. Como ves, es simple. Sí, muy. Sí, simple y profundo al mismo tiempo, ¿no? Exacto, exacto. Por eso, no es cuestión de complicar las cosas, sino de facilitar las cosas. Como yo te digo, hay muchísima gente trabajando en esto. Y de distintas formas traemos esos mensajes, ¿no? En definitiva, el cambio está en nosotros. Ya no sabemos que esta sociedad así no va bien. No se trata de gobiernos, no se trata de ideologías, sino se trata de un autoconocimiento, de una reflexión interna y entender que la única forma de que esto cambie y mejore, no solamente para nosotros, sino para nuestros hijos y el futuro que viene. Depende del cambio verdadero. Ya no sirve engañar o parecer bueno o decir cosas bonitas, ¿entiendes? Si no son sentidas, si no viene del alma. Si realmente no tienes esa intención, al jefe no lo puedes engañar y las cosas no van a cambiar. Todo puede ser muy bonito, yo te puedo presentar, no sé, un super traje lujoso, aparecer como, yo qué sé, el mago de Oz. Pero si realmente no soy verdadero, si no tengo dentro esa intención verdadera, esa buena gana de cambiar las cosas, de decir, dejo de mentirme, dejo de engañar a la gente y ser lo que soy, y que cada uno haga ese ejercicio, la cosa no va a cambiar. Yo no prometo nada, simplemente propongo que cada persona elija el momento en su lugar, en donde más le convenga, donde más quiera, y se tome un tiempo para hablar con el Creador y sincerarse, y que le dé la oportunidad de que él pueda tocarlos o conectarlos, y ojalá tengan una experiencia como la mía o mejor, ¿no? Y esto es real y verdadero. Y estamos viviendo en este mundo, y yo te estoy contando esto, que parece un cuento, pero es real. Gracias a Dios, ¿no?, que existe todo eso. Sí. En la actualidad, ¿cómo se encuentra tu contacto con este ser? ¿Estás en comunicación todavía? Ya te digo, con él directamente hago, como se dice, escritura automática, ¿no? Me pongo la mano y voy escribiendo, pero son cosas cotidianas, miedos o inseguridades o dudas que puedas tener. Es como hablar con un amigo. Y luego, lo más importante es cuando me pongo a escribir, ya tengo más, ya te digo, 800 y pico de escritos, y toco un poco todo el tema, ¿no? El tema social, el tema político, el tema mundial, porque las injusticias, porque las enfermedades, porque las guerras, etcétera. O sea, lo que trato es que la gente tome conciencia, que no es un problema ajeno, no es un problema de los grandes gobiernos, de los grandes poderes, que sí tienen que ver, pero todo empieza por casa. Entonces, esa es mi forma de seguir en contacto con él, ¿no? Con él y con el jefe, ¿no? Estos escritos. Y por eso digo que no solamente en el libro los mensajes que están, sino que es un mensaje cotidiano y nuevo, renovado cada día, para reforzar cada día y acordarnos y pensar en cada acto que hagamos, ¿cómo lo vas a hacer? Pensar, así sea, acariciar un perro o yo qué sé, o pintar tu casa o lo que sea, cada cosa que se haga, hacerlo desde el amor, con todo el amor verdadero,
puesto en eso, sea grande el trabajo, pequeño o ínfimo, siempre es válido. Y ese es el sistema, ¿no? Eso es lo que hace que toda esta energía se vaya transformando para bien de todos. Porque no solamente me beneficio yo, sino que ayudo a que esta energía vaya ganando cada vez más adeptos y entre todos hagamos este cambio de energía, que es como una energía que cubre todo el planeta. Es una, en este momento, energía de negatividad, ¿no? Que ha creado como una masa invisible que no nos permite ver o despertar. Entonces, esto nos ayudaría a todos a ir despertando cada vez más y ayudar a que otros lo hagan. Claro. Según tu opinión y en base a la información que este ser te ha entregado, ¿tú crees que pueda llegar a pasar algo en los próximos meses o años, que vivamos algún tipo de transformación o evento que cambie significativamente a la humanidad? Bueno, sinceramente te digo, ese es mi gran deseo, ¿no? Pero lamentablemente no tengo fecha, no soy, como digo, no sé, un Nostradamus, o en este caso del famoso brasileño Chico Javier, en fin, o Parravicini, etcétera, etcétera. La única esperanza que tengo es que sé que existe el bien y que todo termina en el bien, es decir, que como que el bien gira en un sentido, salimos del bien y todo gira en un sentido para volver al mismo punto, ¿no? A través de distintas reencarnaciones, evoluciones, es decir, hay millones de planetas en este momento que existe vida inteligente y mucho más evolucionada que nosotros, pero por una cuestión de antigüedad, es decir, muchos planetas pasaron por las mismas situaciones que estamos viviendo ahora y gracias a esa ayuda externa e interna hicieron el cambio y lo lograron. Y lo que tratan todos estos seres que andan girando por ahí entre nosotros y dando vueltas por el espacio, es lo que tratan, ¿no? De ayudar a que esta humanidad ingrese también en ese mismo cambio definitivo y de ahí en más no tiene límites, es crecer y crecer y crecer. Yo percibo que, de acuerdo a lo que veo en la sociedad últimamente, que sí, hay cambios que se están dando, hay mucha movida, digamos, concienciación de la naturaleza, del medio ambiente, de cuidar el medio ambiente, de salvar animales, plantas, en fin, cuidar los mares. Hay un tipo de conciencia que se ha despertado. A lo mejor a muchos les parecerá algo que no es muy importante, pero sí es muy importante. Muchísima juventud, y eso es muy bueno también, es gente que no está quemada ni contaminada tanto como nosotros, que ayudan también a ese cambio, y están haciendo sus movimientos para que esto se produzca, ¿no? Que la gente, los adultos, tomen conciencia. No sé, hay una profecía que habla, según Chico Javier, que para este 20 de julio aparentemente tendremos un contacto por primera vez con seres de fuera de la Tierra, que llegarán aquí a la Tierra y tendremos un contacto. A mí me encantaría de corazón. Pero no sé, quedo en eso, soy neófito, no tengo idea, pero sí me encantaría, sí. Muy bien. ¿Cuál sería tu mayor anhelo en esta vida con respecto a este tema y a la humanidad? Mi mayor anhelo, primero, sería egoísta, ¿no? El hecho de me encantaría poder viajar, que vinieran por mí y poder recorrer. En esta vida, ¿no? Consciente, ¿no? Es el sueño mío de poder recorrer el universo, de poder conocer y ver otros planetas, como le ha pasado a otra gente, ¿no? Que han tenido esa suerte para mí. Y no me queda ninguna duda que la Tierra es un paraíso. Poder conocer nuestro planeta, ver lo más posible todos los países más posible que se pueda hacer antes de irme y de cambiar de vida. Y bueno, que el mundo, ya te digo, íntimamente de mi alma, que el mundo pueda realmente entrar en ese cambio, porque es real.
así como la vida no tiene fin, porque entendí, de acuerdo a todo lo que he hablado con este ser, que la vida es eterna, es infinita, no termina. Solo son, la muerte no existe, es un cambio, es como atravesar una puerta y pasar a otro plano. Así es que no termina. Esto, eso es lo bueno, ¿no? La esperanza que puede dar a la humanidad es decir, muchachos, gente, todo continúa. Pero, aún así, estando aquí, hagamos todo lo posible, ahora que podemos y que estamos vivos, tenemos la oportunidad, la gran posibilidad de ser, digamos, el motor de cambio, pero real, un cambio muy importante, que ayude a que esto despegue y que no se detenga jamás, para bien. Muy bien, y después de todo este trabajo, unas merecidas vacaciones, ¿no? en algún planeta balneario que esté bueno. No sé, da igual, sería genial, sí. No, mira, en esto no tienes tiempo, ni a veces pasas horas y horas. Depende, hay veces que hay temporadas que me da, que a lo mejor en el día escribo 2 o 3 escritos, o a veces pasa una semana, no escribo nada, en fin, pero es todo recibido. Cuando siento esa deseo, ¿no? Esa espiritual, ¿no? De poder expresar, o veo muchas cosas que pasan en la actualidad, injusticia, entonces me da por escribir sobre ciertos temas. Pero nunca toco específicamente a personas ni personajes conocidos, porque no quiero, al contrario, no quiero crear conflictos ni ideas buenas o malas sobre ciertas personas o personajes del mundo. Yo creo que todo el mundo sabe qué es el bien y qué es el mal, y sabe cuáles son las personas que especulan y que son egoístas y actúan de una forma para ellos, en fin. Entonces no hace falta resaltarlos porque ya se ve. Lo que sí es que cada uno somos más de 7.000 millones en este momento, tenemos la posibilidad cada uno, porque no importa que no eres un personaje importante ni tengas 100 millones de seguidores, tu energía vale. Yo lo he comprobado, es decir, la energía es real. Todos somos energía, y si tú tienes esa energía, esa confianza, que da igual cómo estés en este momento, en la situación que te encuentres, sabes que eso va a ocurrir. Si tú pones de tu parte, cada uno pone su granito de arena. Por más pequeño que sea, todo sirve. Muy bien. Julio, ¿cómo puede hacer la gente para ponerse en contacto contigo y seguirte en internet y tus publicaciones, tus escritos? Bueno, te tengo que decir, sinceramente, no he preparado, no tengo nada aquí escrito, pero cuando este vídeo, digamos, tú lo edites y, en fin, yo lo descargaré y pondré debajo los enlaces, tanto de los blogs que tengo, de los canales, el canal de YouTube, porque tengo 2 canales, uno donde paso música con fotografías, que también hago, me gusta mucho la fotografía, y el otro es el canal de Mundos Paralelos, así se llama, donde he subido también charlas y conferencias y este tipo de cosas, esta oportunidad que me das, sí que la voy a compartir también en este canal. Ya te digo, y debajo pondré el enlace para conseguir el libro, Mi Amigo Eterno, y también de otros libros que tengo escritos, que ni siquiera te he dicho los títulos, pero tiene que ver todo con lo mismo, ¿no? Uno es de ciencia ficción, el último que hice, que se llama Aún te amo, es una historia de una abducción de un chico, donde cuento una historia, hago detalles de cómo es digamos, naves nodriza que existen en el universo, cómo se sostienen, en fin, un montón de detalles que están en ese libro también, que es muy interesante. Y luego hay otro que es Bebe si tienes sed, que es un poco una recopilación de un montón de escritos, no están todos, pero hay bastantes, donde la gente puede recrearse y leer cosas que le toquen el alma y le sirvan, ¿no? Así que son todas herramientas para ayudarnos a evolucionar y a crecer. Todo positivo. Muy bien. Y ya para concluir la entrevista, Julio, ¿qué mensaje le podrías dejar a todas las personas que la han escuchado? Bueno, que entiendan que soy una persona normal, que tuvo experiencias
extraordinarias y que si bien siempre me había gustado este tema, estos temas, ¿no? El misterio y la curiosidad de saber, creo que la mayoría somos así, pero a mí me tocó de fuera que alguien me eligiera para yo poder transmitir esto. Me siento halagado por un lado, para mí es un honor y lo hago con todo el amor y todo el respeto del mundo, porque para mí es muy importante, es muy serio todo esto, y realmente mi deseo es eso, ¿no? Que la transformación se haga, y si yo soy partícipe, aunque sea un pequeño granito de arena, que mi tarea y mi vida haya servido para algo, algo positivo para la humanidad. Y estoy contento de participar en esto. Muy bien. Bueno, Julio, te mando un fuerte abrazo y te agradezco todo el tiempo y toda la información que nos has compartido. Bueno, Mariano, espero que te haya gustado y ya sabes, seguimos en contacto y podemos seguir charlando otro día. Hay otras cosas ahí también que se puedo comentar que no las he comentado aquí, pero fue un placer realmente, he disfrutado, me ha dado la tranquilidad de poder explicarlo y desarrollarlo. Y ya digo, no tenía nada preparado porque como pienso luego publicarlo, ahí sí para la gente tenga la comodidad de poder directamente sacar los enlaces y encontrar todo mi trabajo. Así que te agradezco y te felicito a vos por tu trabajo, por todo lo que estás haciendo, que también estás aportando tu granito de arena. Estamos separados en dos islas, porque tú estás en Tenerife y yo estoy en Mallorca, un poco separados así, en el medio del mar los dos, pero haciendo nuestro trabajo junto con otras tantas personas, ¿no? Por el bien de la gente. Así que nada, también te mando un abrazo y un abrazo para toda la gente que nos vea. Y nada, que esto no acaba y para adelante todos. Muchas gracias a todos. Muy bien, muchas gracias Julio. Y bueno, a todos los espectadores, muchas gracias y nos vemos en el próximo programa.